vida de santos. Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 22 de julio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa María Magdalena. María Magdalena tuvo un privilegio único. Fue la evangelizadora de los evangelistas y de los apóstoles. Ella, por mandato de Jesús, fue la encargada de anunciarles la buena nueva de su resurrección. En este sentido, la Magdalena nos recuerda al apóstol San Juan. Los dos fueron objeto de la predilección de Jesús. Los dos le amaron con ardiente corazón. Los dos estuvieron en amorosa compañía al pie de la cruz. María, nacida en Magdala, junto al lago de Genezaret, se había encontrado con Jesús, que le liberó de muchos malos espíritus. De ahí brotó el agradecimiento de la Magdalena y una hermosa amistad. Le acompañaba, le servía, le atendía con sus bienes y con su persona. Era a la vez Marta y María con respecto al Maestro. Servirle y adorarle ahora y en la cruz. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios por intercesión de María Magdalena que Jesús sea el centro de nuestra existencia, para que en medio del mal lo tengamos a Él como la verdadera felicidad de nuestras vidas. Y no lo olvide, que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos.